Durante la mañana de este viernes, miembros de la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Aragüeño visitaron los espacios del Museo de Antropología e Historia de Maracay con la intención de evaluar la condición actual del espacio y presentar propuestas para su recuperación. Con el objeto de hacer una revisión de las condiciones en las que se encuentra este museo y sus alrededores, en el objeto de, pues definitivamente desde el Consejo Legislativo, al revisar esta situación y brindar acompañamiento, establecer las propuestas necesarias al gobierno regional, el camarada Tarek El Aissami, con el fin de que sea incorporado en la medida de las posibilidades en los proyectos que en el 2015 se están desarrollando, en la intención de rescatar el casco histórico de la ciudad. Por su parte, la directora del museo resaltó que de manera anual reciben visitas de más de 14.000 personas, por lo que esperan adecuar los espacios que forman parte del acervo histórico de los aragüeños. Estamos hablando que este museo se fundó como tal acá en el año 1965. Entonces, es patrimonio nacional desde el año 1980 y nosotros poseemos acá aproximadamente 15.000 piezas de colección, 15.000 piezas. Aparte de eso, esto que nosotros tenemos aquí, que mostramos, es parte de la memoria colectiva del aragüeño, es su identidad, es la razón de ser de lo que somos. De allí la razón de que queramos recuperarlo, porque es la historia de nuestro pueblo y la razón de ser de lo que somos hoy en día. Una vez concluida la visita, los parlamentarios presentarán ante el Consejo Legislativo una propuesta sobre la rehabilitación de los espacios del Museo de Antropología de Maracay para ser incorporados al plan de recuperación del casco histórico de la ciudad.